Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva, episodio 62, El Hoffman, hablando sobre Dustin Hoffman, su trayectoria. Y es película de 1974 que se llama Lenny, simplemente, y es un drama biográfico que retrata la vida del comediante Lenny Bruce y de su esposa Honey, que después obviamente lleva su apellido, Honey Bruce. Es muy, muy controvertido este personaje, este comediante. Obviamente la película, incluso si buscas en YouTube, los clips están muteados, están censurados, a pesar de que esto no lleva música, no lo censuran por el copyright, sino por lo que dice, lo cual se me hace muy curioso. O sea, es como un glitch en la Matrix, ¿no? Porque dice, uno, eso fue hace... O sea, es un comediante que murió en los 70s, uno. Dos, o sea, hay cosas muchísimo peores en YouTube que no están censuradas. No, y, o sea, ¿cómo puede ser posible que lo censuren después de tanto tiempo? Entonces, bueno, Lenny Bruce, este personaje. A mí me gustaría mencionar al director, que es Bob Fosse, de quien hablamos en el episodio 9, cine musical, justamente para comentamos de All That Jazz, que también dirigió Cabaret, que tiene Cabaret en Chicago, ¿no? Él hizo, no la película, pero la obra de Broadway. Entonces es un personaje en sí mismo, Bob Fosse. Pero bueno, en esta película, y este es uno de los mejores trabajos de Dustin Hoffman, porque de verdad tú puedes ver su trabajo como actor y puedes ver el stand-up de Lenny. De verdad hay cosas que dices, es él, ¿no? O sea, está ahí. Le cambió la cara, obviamente, pero es él. Exacto, el ritmo de cómo habla todo, o sea, fue increíble, es uno de sus mejores papeles, a lo mejor no tuvo tanto revuelo, pero creo que es muy bueno. Entonces, habla la vida de este comediante, ¿no? Y justo como es, o era, mejor dicho, un comediante que empezó a hablar de cosas obscenas, que pues obviamente volvemos a lo mismo, ahorita si uno dice algunas palabras, pues ya no es tan penado, ¿no? Dependiendo en dónde esté. Pero en ese entonces decir algunas de las cosas que él decía, pues obviamente lo llevaron a la estación de policía y arrestarlo por obscenidad, ¿no? Porque era el tipo de cosas que existían en ese entonces. Exactamente, ¿no? Entonces metía eso, metía política, se metía con muchas cosas que usualmente no se metían los comediantes. Entonces fue muy, muy, muy polémico. Y también a la vez, curiosamente o indirectamente, influyó en el tema de la libertad de expresión, ¿no? Porque justamente era como la defensa que usaban sus abogados. Y en algunos casos quedó como el registro de que ganaron en corte, y es como el registro de que, pues bueno, para este tipo de cosas se puede utilizar, pues ya saben, la primera enmienda, que habla acerca de la libertad de expresión y que no puede ser censurado. Igual, personaje complejo, porque tiene a su esposa Honey, que es una gran influencia en su trabajo, que también lo apoya, lo impulsa. Y por el otro lado también tiene como estos affairs, ¿no? Estas aventuras con, pues, diferentes chicas, ¿no? Y pues obviamente como siempre está empujando para ser, más allá de ser polémico, solo por ser polémico, o sea, simplemente esa era su forma de ser. O sea, empezaba a decir cosas, dejaba ir, y entonces pues obviamente se metía en estos problemas. Y después justamente hay como está muy bien construida la película, porque de repente está en corte y pues una de las evidencias es una de las grabaciones de su stand-up. Entonces dice, no, pues lo llamamos al estrado porque dijo cocksucker, ¿no? Que pues es una palabrota, ¿no? Entonces dice, no, pues no, bueno, está ahí por eso, y entonces ponen la grabación, y entonces empieza a decir el chiste, y entonces pues todo el mundo en el estrado es así como de, lo escucha decir una y otra vez, y otra vez, y el chiste, ¿no? Entonces, pues es curioso, porque lo están censurando, pero a la vez tienen que poner la evidencia de por qué lo están censurando, o por qué lo están arrestando, vaya, y pues es la misma palabra repetida muchas veces, entonces se vuelve de repente absurdo, muy cómico, ¿no? Pero tiene mucho, mucho de esas cosas. Obviamente pone como cierto, es poco los cortes entre un stand-up, ¿no? Cosas que le pasan en su vida personal, fuera del escenario, otro cacho de stand-ups, y así se va como toda la película. En este caso, y contrario a las otras películas anteriores que hablamos, el ritmo es un poco más
más dinámico, no diría rápido, ajá, pero sí dinámico. No es tan lento. De la población. La otra perspectiva. That's great, stars, wind, earthquake, birds and snakes, aeroplanes. Lenny Bruce is not afraid of a hurricane. Listen to yourself, change. World serves its own needs, them you serve your own needs. Speed it up and not speak, grunt, no street band. The ladder starts the clatter with dinner, fight down, hide wire in a fire room. Represent the servant, represent the servant gang. In a government for hire and a combat site. Lefty wasn't coming in a hurry with the fire is beating down your neck. Overflow population corner, but zoo. Save yourself, word serve. Listen to your heartbeat. Tell me that the reds are in the rev and in the right, right. Your patriotic, patriotic slam, fight, right, right. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Six o'clock, TV hour, don't get caught. Four and tower, slice and then return. Listen to yourself churn. Lock him in a uniform, a book burning blood. Listen, every motive escalate, escalate, escalate. Automotive incinerate, light a candle, light a motor. Step down, watching your crush, crush. Uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear, steer clear. Tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, alternatives I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Drifted nice continental trip to find, to find, to find. Mount St. Edelite, Leonard Bernstein, Bernstein, Bernstein. Leading Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Bangs, the Bangs, Bangs. Birthday party, cheesecake, jelly beans, boom, beans, boom. You symbiotic sound, foot, neck, right, right. It's the end of the world. As we know it, it's the end of the world. As we know it, it's the end of the world. As we know it, it's the end of the world.
the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the Ladies and gentlemen, Lenny Bruce. Did you know that Eleanor Roosevelt gave Lou Gehrig the clamp? What'd he say, man? Jesus Christ, is that cruel? Does he have to get that low for laughs, man? What's the point? That's really bad taste. The point is the suppression of words. Now dig. Y ya estamos de vuelta aquí en Celuloide, la otra perspectiva. Hablando sobre Dustin Hoffman, un poco de su trabajo. Y ahora vamos a ir con la película que es de 1992. Se llama Tutti. Bueno, es un drama, ¿no? Tiene momentos muy preciosos o genuinamente preciosos. Estaban otros genuinamente tristes, ¿no? Dramáticos y trágicos. Sí, pues tiene ahí bastantes elementos, ¿no? Y curiosamente es... O sea, no es como el... O sea, podríamos a lo mejor en algún momento hacer un recorrido de las películas que hablan sobre el drag, que también es interesante porque por ahí hay, por ejemplo... Priscila, la reina del desierto, que también es muy buena, ¿no? Donde vemos a un Hugo Weaving muy joven,